Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Shalom. Aquí habla Raz Alonso Teferi, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Jalí Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a todos, como habíamos dicho. Gracias por acompañarnos. Les deseamos un buen sábado, lleno de descanso y salud, alegría y gozo. Shabbat Shalom y Senbet. Ahora habíamos olvidado que quedamos en responder a una pregunta, bueno, una serie de preguntas, la cual se encuentra en un comentario que se hizo a uno de los muchos videos que hemos subido en YouTube, y habíamos quedado con la persona que íbamos a responder a las preguntas que se encuentran en el comentario y habíamos olvidado, así es de que aprovechamos este momento para hacer lo que podamos en responder con la más alta claridad posible. Ahora tengo que mencionar que la mayoría de estas preguntas se pueden pues alargar de acuerdo a la respuesta y se pueden entrar en grandísimo detalle, pero es nuestra intención solamente cubrir lo más básico necesario para responder a las preguntas, y la mayoría de de hecho toda la información que habría de acumularse para con más claridad o en más detalle presentar respuesta completa a estas preguntas. Esa información es contenida dentro de los muchos videos, presentaciones que hemos hecho en YouTube, y quizás si recibimos inspiración, quizás si seamos motivados, tal vez entremos en más detalle, quizás en otra presentación, específicamente para cubrir algunos de los puntos los cuales quizás creamos necesario ir en más detalle. Así es de que, en otras palabras, las respuestas las vamos a intentar mantener cortas y sencillas, pero ténganlo avisado que pues no es tan fácil, no es tan fácil, pues, o sea, responder a estas cosas sin entrar a gran detalle. Así es de que empecemos repasando la pregunta. Dice: hola, dice, vemos aquí, dice: hola y buenas, hermano, tengo una pregunta. No sé si me la puedes contestar. Dice: antes que nada, yo no soy seguidor de la cultura, pero me surgió una pregunta tal vez muy cliché, y te pido una disculpa si te llego a ofender o a molestar. Y mencionamos que no hay ninguna ofensa y ninguna molestia. Bueno, si algo sé es que la comunidad rasta sigue al SMI, es decir, Su Majestad Imperial Haile Selassie I, ya sea como un líder espiritual o reencarnación misma de Cristo. Pero bien, ¿en qué lugar queda precisamente Cristo dentro de la cultura? Esta es la primera pregunta. Ahora, cuando respondimos a este comentario, mencionamos que es muy buena, son muy buenas las preguntas, y quisiéramos que más Rastafari, más rastas, se preguntarán lo mismo. Así es de que menciono, para que haya un poco de más claridad, que las respuestas a estas preguntas, aquellos quienes no son seguidores, igual como aquellos quienes sí son seguidores, estas cosas no se saben a lo largo de las comunidades Rastafari. Apenas muchos de nosotros, o pocos de nosotros, empezamos a entender la claridad respecto a la relación y la esfera de influencia que tiene Cristo Jesús en nuestras vidas, de acuerdo a las cosas celestiales que ordenan nuestro ser terrestre. Entonces, sepan lo que pues hay diferencias de opiniones, simplemente porque la información no se ha recibido por completa por todo el Rastafari, y apenas empezamos a descubrir estas nuevas revelaciones que, por la voluntad del Dios más alto, todopoderoso, creador de todo que es bueno, no se habían descubierto o revelado hasta
hasta pues en estos últimos tiempos, poco a poco, cada quien a su tiempo, en su turno. Entonces, una pregunta que se nos hizo, que quizás vayamos en detalle a responder en otra presentación. Tenía varias preguntas dentro de ella, pero el comentario también incluía una pregunta que decía algo por el sentido que en qué tiempo nos encontramos en las escrituras, es decir, el año 2017, y en dónde estamos en la Biblia. Pues todo es cumplido, porque si Jesús Cristo cumple toda letra y hasta la más pequeña, es decir, que todo ya es finalizado. Entonces no hace falta nada, todo es completo y perfecto. Amén. Amén. Nosotros damos fiel y verdadero testigo a esto. Lo que hace falta es la participación de cada individuo y pues vivirlo, ¿cómo se dice? Manifestar la palabra, personificándola en una nueva y manera viviente. Eso es lo que hace falta. Así es de que en dónde estamos en las escrituras en relación al año 2017 es cosa personal, cada quien donde estén, ahí es donde están ellos, quienes ya hemos recibido pues la totalidad en este final para poder desde el principio perdurar hasta el último. Entonces pues estamos fuera del tiempo, porque el Dios es eterno, no está antes, o sea, no está limitado a antes, a hoy y a después. Abarca todo lo que es fuera de tiempo, en tiempo. O sea, es una dimensión, un espacio que no es limitado por tiempo. Así es de que todo fue cumplido desde antes que siquiera se manifestara. Y aquí es donde estamos, cada quien. Y pues mencionamos esto porque muchos Rastafari no tienen idea, de acuerdo a la relación de Cristo y su esfera de influencia en nosotros, llamados a servirle. Entonces esperemos entrar un poco más en detalle acerca de a lo que nos referimos. Continuando, dice, repetimos la primera pregunta: ¿en qué lugar queda precisamente Cristo dentro de la cultura? ¿Es el mismo Jesucristo que la mayoría de los cristianos o católicos conocen? Pregunta. Tengo entendido que lo ven físicamente como una persona de raza negra, pero la historia que se cuenta de él, ¿la siguen y la creen al pie de la letra? Pregunta. ¿Respetan toda su vida y pasajes bíblicos, crucifixión, muerte y resurrección, tal como nosotros la conocemos? Pregunta. ¿O qué parte de su historia omiten o agregan, por decirlo así, dentro de sus creencias? Y por último, ¿qué relación tienen Su Majestad Imperial Haile Selassie I y Cristo? ¿Por qué lo alaban más y hablan más de él que del mismo Cristo? Pregunta. ¿No se supone que Su Majestad Imperial Haile Selassie I es el mismo Jesús, solo retornado en su forma de hombre? ¿Por qué mencionan más a Su Majestad Imperial Haile Selassie que a Cristo, siendo estos dos el mismo ser? Pregunta. ¿Por qué ven a Su Majestad Imperial Haile Selassie con más devoción que a Jesucristo? Pregunta. Bueno, hermano, estas son las inquietudes que no me dejan dormir. Espero me las puedas contestar todas para no quedar con algún detalle por saber. Continúa diciendo, te repito y pido una disculpa si ofendí tus conocimientos o te llega a incomodar. Solo son algunas preguntas que no he podido resolver por mí mismo y con ayuda, ya que la mayoría de la información que he conseguido es muy repetitiva y no se aclaran las dudas. Bueno, espero una respuesta pronta. La estaré esperando, y de antemano gracias por su tiempo. La mera verdad que entre más leemos esto, nos damos cuenta que es una bendición recibir este tipo de comentario con tan buenas preguntas, porque como dijimos, como quisiéramos que más rastas se hicieran las mismas preguntas, porque de esto se trata. Y pues, ¿cómo obtener claridad sino primero buscar la posibilidad
existe respuesta, es decir, en el principio hay tinieblas, hay oscuridad, pero cuando uno pregunta, resplandece la luz y empieza a salir de la confusión y de la oscuridad. Ahora, empecemos con la primera pregunta. Como dijimos, vamos a hacer el intento de responder cortamente y pues sencillo y claro, pero no es posible pues que sean completas y perfectas las respuestas, porque entonces tendríamos que estar aquí muchísimo tiempo. El extento de los videos que hemos subido es una pequeña porción de lo que pudiéramos delatarnos en intentar responder a las preguntas con la máxima precisión posible. Así es de que se dan una idea de el extento de pues al extento que iba a requerir de nosotros pues intentar pues aclarar todo en la más alta pues en el más cuidadoso detalle. Vamos aquí. La primera pregunta, ¿en qué lugar queda precisamente Cristo dentro de la cultura? Pues es difícil porque de hecho no sé ni cómo recibir esta pregunta. Queda en todo, dentro de todo, a través de todo y sin él nada puede ser. Está en nuestros corazones, si es que hemos sido dotados con el Espíritu Santo y Jalicelas y primero lo ha resucitado en nosotros. Entonces esa pregunta, de hecho ahorita que la veo es un poco difícil, pero ¿en qué lugar queda precisamente Cristo dentro de la cultura? Queda en el lugar más altísimo, el lugar más sagrado. Jesús Cristo es el nombre elegido por el mismo, por la misma personificación de Dios sobre la tierra que ha nombrado, la misma boca que habló con el mismo aliento, dándole sonido a la misma palabra que es su autoridad, creando las cosas que no eran, creándolas y haciéndolas ser. Así es que, ¿en qué lugar queda Jesús Cristo? Queda en nuestros corazones, queda en el lugar más alto, más santísimo. Él es a través de quien somos hechos salvos. Él es nuestro Salvador, salvación, nuestro Señor. Sin Él no podemos obtener buen mérito con el Padre. Y no podemos conocer al Padre sino a través del Hijo. Y no podemos recibir pues las recompensas de salvación y las promesas en su forma completa, de acuerdo a las Escrituras, sin Jesús Cristo. ¿Por qué? Porque el mandamiento que da Jesús Cristo dice, no doy nuevo mandamiento, doy el mismo que antes, el mismo que dio Jehová a Dios sobre Sinaí, sobre Horeb, es decir, el mismo que ha dado desde el principio. Son las palabras, los mandamientos. Entonces Haile Selassie primero nos dice a todos quienes yo les soy rey de reyes, quienes son de mi imperio, sobre quienes yo ejercicio, ¿cómo se dice? Practico pues influencia y domino y reino sobre ellos, soy gobierno sobre su pensar, todos aquellos no limitados a las fronteras inmediatas de Etiopía y no limitado a ninguna iglesia. Si yo les soy a ellos por rey de reyes, entonces seguirán este consejo, no consejo, este requisito, esto que yo pues Haile Selassie primero pido de ellos, es sigan los 10 mandamientos, conocemos el contenido de ellos y podemos expander, ¿cómo se dice? Elaborar sobre ellos. Ahora la elaboración que yo traigo al frente es muy sencilla. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos a la perfección porque de tiempo en tiempo cometemos errores. Pero sabemos nosotros en la profundidad de nuestros corazones como fieles a Cristo Jesús que existe a través de Él y solamente a través de Él y nadie más la posibilidad de perdón del Todopoderoso. Así es de que es necesario y es imposible estar bien con Dios Todopoderoso, Creador de todas cosas que es buena, sin sin el intermedio, la mediación de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús Cristo. No podemos sin Él. Lo ha dicho Haile Selassie primero con la más alta claridad. Y de esta manera podemos cumplir los mandamientos a través de la gracia.
de Jesucristo habiendo sido enviado por nosotros. Espero pues eso dé pues un poco de claridad a la pregunta, aunque menciono que es un poco difícil esa pregunta en el sentido que es muy en general. Pues continuando, vemos aquí dice: ¿es el mismo Jesucristo que la mayoría de los cristianos o católicos conocen? Ahora aquí está una tecnicalidad. Sí lo es, pero a la misma vez no lo es. Sí lo es en el sentido que es el Cristo que es del quien leemos a través de las Escrituras sin dividir o cortar la Biblia en mitad o en porciones, desde el principio al final, el final revelado desde el principio. Sí es el mismo Cristo, suponiendo que todos tienen en sus corazones la idea genuina de el Cristo, de Cristo Jesús. Entonces, por un lado, podemos decir muy sencillamente que sí es el mismo en el que muchos cristianos y católicos dicen creer y creen creer y hacen, estoy seguro, como nosotros, lo máximo en nuestros esfuerzos humanos, pues para entender y seguirlo a la manera que hemos podido entenderlo, pero a la vez no lo es, porque el Cristo, el cual se revela a nosotros a través del comportamiento y la vida ejemplar del Padre, es distinto en el que tiene una vida y tiene un carácter impecable. Es decir, Jesús Cristo, crucificado y resucitado el tercer día, esto habiendo sucedido hace 2000 años, está muy apartado y muy retirado en tiempo y espacio a nuestras vidas el día de hoy, que es imposible pretender, es imposible interpretar la persona en su forma correcta y verdadera. Es muy lógico y muy sencillo entender esto. O sea, si la persona vivió hace tanto tiempo y no se encuentra en lo físico, aunque a través de nosotros sí se encuentra, pero pues cuánto. O sea, cuánta maldad se ha logrado en el buen nombre de Jesús Cristo. Entonces hay una separación, una oscuridad que se ha manifestado en confusión debido al largo periodo de tiempo que nos distancia o que es distancia entre su vida sobre la tierra y su influencia en nosotros el día de hoy. Así es que cómo poder interpretarlo, o cómo conocer a la persona que vivió hace tanto tiempo el día de hoy. Y si pretendemos conocerlo, pues ¿qué son las posibilidades que vamos a tener interpretación o memoria pues asegurada, verdadera y cómo se podría decir? Y allegada a la persona como fue en realidad. Es imposible. Así es de que el Cristo que nosotros recibimos es el exacto Cristo que fue escrito y que se manifestó y que resucita hoy el tercer día, de acuerdo a la palabra de Pedro, el apóstol San Pedro, en que un día con nuestro Señor es como 1000 años. Así es de que estamos entrando al ¿cómo se dice? Al tercer día y ha sido resucitado Jesús Cristo por Haile Selassie I en nuestros corazones a través de la luz que da a la palabra Haile Selassie I, dándole la fuerza que es original, la primera fuerza a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues nosotros recibimos al buen ejemplo, perfecto ejemplo de Haile Selassie I, a través de quien vemos el comportamiento y la actuación perfecta a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Hace 2000 años la vemos en actuación hoy en día. ¿No lo creen? Investíguenlo. Vayan a YouTube. La tecnología nos ofrece estar fuera del tiempo y no tener que estar en el tiempo limitados, sino Dios es eterno y cuando lo busquen, Él nos ha enseñado, lo hallaremos. Así es de que los retamos a que demuestren nuestros clamos incorrectos. Y pues en ese sentido, pues no es el mismo Cristo Jesús, porque lo vemos nosotros en luz de su majestad, comportándose como es requerido de él a través de las escrituras en la posición más alta dentro del gobierno humano, Cristo en gloria. Ahora continuando, vemos aquí la siguiente pregunta es
Dice, es el mismo, ya leímos eso, dice, a ver, tengo entendido que lo ven físicamente como una persona de raza negra, pues Haile Selassie primero lo es, pero pues somos miembros nosotros de una nueva raza, superando pequeñas diferencias y jurando nuestra alianza no a naciones, sino al prójimo dentro de la comunidad humana. Así es de que primeramente es hombre, por eso es que Haile Selassie primero es hijo de la humanidad, hijo del hombre, viene a responder por toda la humanidad, a diferencia de Cristo Jesús, quien vino a responder por los judíos, solamente nosotros, pero Haile Selassie primero, sabiendo pues que somos judíos, cristianos, Rastafari, pues vino a declarar los derechos para toda la humanidad. Pero pues sí, es de raza negra, así es como han querido describirlo los europeos, pues así es como somos, raza negra. Continúa diciendo, la historia que se cuenta de él la siguen y la creen al pie de la letra, pues la historia no es cosa que creamos, es cosa de hecho. O sea, cuando se le dice el león conquistador de la tribu de Judá, solamente su título, es una verdad. O sea, el documentos oficiales aceptados por todos los gobiernos internacionales lo reconocen y no es ninguna creencia, es un hecho verdadero. O sea, solamente es cuestión de investigar la vida de Haile Selassie primero. Así es de que sí lo creemos al pie de la verdad. Y la Biblia, pues al pie de la letra. Lo mismo es verdad. Así es de que eso es eso. Continuando, dice, respetan toda su vida y pasajes bíblicos, crucifixión, muerte y resurrección, tal como nosotros la conocemos, o qué parte de su historia omiten o agregan, por decirlo así, dentro de sus creencias. Y esa es una buenísima pregunta porque miren, yo en lo personal he conocido unos cuantos Rastafari y ya ancianos, 60 años, 70 años, 50 años. Que, o sea, ¿por qué gente hace estas preguntas? Porque pues nosotros estamos en error. Esto es lo que he escuchado. Oh, sí, o sea, alabanzas gracias al león conquistador de la tribu de Judá. Y luego dicen, ah, pero yo no creo en la Biblia. La Biblia es una falsedad, es cosa de los europeos para esclavizarnos y es pura mentira. No es verdad. Y aquí viene la pregunta que hacen aquellos quienes no son seguidores, la cual es la misma pregunta la cual deberían de hacer aquellos quienes sí son seguidores. ¿Cómo podemos decir cómo podemos utilizar un título que se encuentra solamente en la Biblia y a través de la Biblia es donde obtenemos autorización o siquiera tiene significancia el título de León Conquistador de la tribu de Judá? ¿Cómo podemos utilizarlo y acreditar a Haile Selassie primero con el título y luego completamente descreditar nuestra declaración diciendo que la Biblia es falsa y que no existe y que no es verdad y no tiene nada que ver con Rastafari? Este es un gravísimo error. La cosa es que apenas estamos aprendiendo. Si de verdad conocemos y todos a su tiempo, no es culpar y no es. No es acusar a aquellos quienes no han entendido, o sea, cada quien esté en la gracia y misericordia de Jehová nuestro Dios, Dios Todopoderoso, Creador de todo que es bueno, Él sabe cómo juzga a cada quien, o sea, cada quien lo que Dios le ha dado por recibir, yo nomás platico hasta donde yo he recibido saber y es lo que sé. Entonces, no es culpar a aquellos quienes no saben, pero ahora que existe la posibilidad de saber, pues debemos saber por completo y sin duda. Existen los medios y la forma de lograrlo. Así es de que, ¿qué aceptamos de la vida de Jesucristo? Aceptamos toda la Biblia, sin partirla en pedazos, sin dividir, sin escoger todo. Toda letra que se encuentra en los sagrados 66 libros. Esto es lo que aceptamos y no hay duda, es verdad, nacimiento de la Virgen, crucifixión, resucitación, todo. Todo aceptamos. No agregamos nada y no quitamos. Si habríamos de hacer esto, entonces habríamos nosotros demostrado no ser falsos. La Biblia no debe ser cortada en porciones, debe ser
recibida en su totalidad. Ahora, continuando, dice aquí, o qué parte de su historia omiten. Yo, por último, ¿qué relación tiene Haile Selassie I, su majestad imperial, y Cristo? Padre Haile Selassie I, hijo Jesús Cristo, relación a través de la sangre, en la unión del rey Salomón de Jerusalén con la reina Maqueda de Etiopía, conocida como la reina de Sheba, no solamente a través de ese linaje, pero la conexión etíope está muy marcada en las escrituras desde el principio hasta el final. La sangre en conexión es esa, pues es cosa de verdad, y o sea, hay conexión física, hay conexión espiritual y conexión, pues, de todo tipo. No sabría cómo más responder a esto. De hecho, la vida de Haile Selassie I, como nos enseña a vivir incluso nosotros, es una vida de fe cristiana. Entonces, es inseparable el amor que tiene Haile Selassie I a nosotros, como primero lo tiene a Cristo, así como Cristo lo tiene a Él, a través de quién somos nosotros en Él, quién es Él, qué es. Es decir, Jesús Cristo nos ha amado, y a través de Jesús Cristo somos nosotros amados en el Padre. Así es de que somos la primera fuerza de la Trinidad, somos inseparables, y nuestra relación es espiritual, psicológica y física. Es eterna. Continuando, vemos aquí, dice: no se supone que Haile Selassie I es el mismo Jesús, pues no lo es, solo retornado en su forma de hombre, pues no, porque la personificación de Cristo Jesús es distinta a la personificación y el carácter de Haile Selassie I. Son personas individuas semejantes de acuerdo a la imagen basada a la palabra. Cada quien ha tenido su responsabilidad, aunque las vidas son idénticas, a la misma vez son tan distintas. Esta es una de las habilidades del Todopoderoso Creador, que puede hacer una cosa completamente igual, siguiendo los mismos patrones, pero haciéndola completamente distinta para que manifieste su personalidad en su manifestar, así demostrando igualdad y distinción a la misma vez. Entonces, el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y no puede ser de otra manera. Las vidas fueron diferentes, pero a la vez fueron la misma. Entonces, no es la misma persona, pero sí somos uno. Ahora, continuando, dice: ¿por qué mencionan a Haile Selassie I más que a Cristo, siendo estos dos el mismo ser? Pues en Haile Selassie I está Cristo Jesús, aunque en muchos casos no referimos a Cristo porque no sabemos ni siquiera que Cristo tiene todo que ver con esto. Pero aunque lo hagamos así, en ignorancia, de todos modos no separa el hecho de que Haile Selassie I es fiel y verdadero testigo a Cristo Jesús, y Cristo Jesús es inseparable del nombre que cumple y da vida y da luz a la primera fuerza de la Trinidad, lo cual es su mismo nombre. Entonces, en Haile Selassie I está Cristo, y al mencionarlo a él, automáticamente está incluido Cristo, incluso de la otra forma. Recibimos a uno, recibimos al otro, pero a la vez debemos recibir cada uno en su persona. Ahora, y si no mencionamos a Cristo Jesús tanto, incluso por error, por ignorancia de nuestra parte como rastas, como Rastafari. De hecho, nomás hagan un repaso de nuestros videos en YouTube y vayan viendo. O sea, no tienen que verlos todos, les recomendaría que sí lo hicieran, pero nomás vayan, o sea, bajando, navegando la página, yendo hacia abajo, viendo todos los videos, y díganme que hacemos más mención de uno que el otro, o del otro que el uno. Siquiera reciban nuestro ejemplo, yo, Raza Alonso Teferri, y pues a lo largo de estos años, los trabajos que hemos traído al frente, basado a eso, díganos. O díganos si es que todavía piensan que hablamos más de Haile Selassie I, o hablamos más de Cristo, y van a ver que hablamos en perfecta unión,
aunque pues es imposible, o sea, tomar cuentas y saber con exactitud, o sea, sin duda, me imagino que hemos mencionado un nombre más que el otro, pero a lo que me refiero es de que van a haber una distinción en que Cristo siempre está no lejos de el nombre Haile Selassie primero, así, pero esto pues no va a ser lo mismo cuando van a buscar otros ejemplos, porque pues otros hermanos y hermanas quizás no han entrado a la luz. Ahora, continuando, dice, ¿por qué ven a Su Majestad Imperial Haile Selassie con más devoción que a Jesucristo? Pues esto no puede ser, porque pues ya aclaramos que nosotros, siendo un más moderno ejemplo de la verdad revelada a nosotros como verdaderos y fieles Rastafari, pues no tenemos más devoción a uno que el otro. No, uno no puede ser sin el otro. ¿Quién es Haile Selassie primero si no hay declaración de Cristo Jesús primero? ¿Y quién es Cristo Jesús primero si no hay declaración de Haile Selassie primero? Entonces, bueno, hermano, estas son las inquietudes que no me dejan dormir. Espero me las puedas contestar. Bueno, con esto pausamos y, como dijimos, hicimos presentación de respuesta a las preguntas dentro de este comentario, manteniéndolas a una explicación lo más limitado posible para no estar aquí mucho tiempo, y esperemos que hayan sido las respuestas sencillas, claras y directas. Shalom, gracias.